Rich and Jay will be remembered for creating. Rich DeVos y Jay Van Andel serán recordados por haber originado el negocio del marketing multinivel. Quiero decir, en verdad ellos crearon una industria. Algo donde cualquier persona de cualquier profesión o condición social tiene la oportunidad de avanzar al nivel de éxito económico que aspirara. El sueño improbable. Ahora disponible en DVD. Hola, soy Efraim Zimbalist Jr. Desde los tempranos días de la historia de nuestro país, hay una idea que ha preponderado en la definición de nuestra patria. Esta idea, el sueño americano, ha impulsado a millones y millones en su búsqueda. Para muchos, es un símbolo de esperanza para un mañana más brillante y próspero. Para quienes han logrado hacerlo realidad, para quienes se han erguido de la pobreza y las sombras de la cúspide y la fortuna, nuestro pueblo ha reservado los más altos honores y respeto. Perfiles del sueño americano cuenta la historia de dos de estos hombres. Ellos son Richard DeVos y Jay Van Andel, cofundadores del peculiar fenómeno empresarial llamado Amway, una organización que en el transcurso de una generación creció desde los sótanos de sus hogares hasta todo un coloso económico internacional multimillonario. Comenzando con poco más que una idea, algunos productos básicos y una profunda fe en la libre empresa, DeVos y Van Andel revolucionaron la historia y llegaron a millones de personas en todo el mundo. Una prueba viviente de que el sueño americano aún es posible. Comenzaron siendo dos jóvenes veteranos de ADA, un pequeño pueblito de Michigan, y han creado un imperio que se extiende por todo el mundo. Digamos, uno de esos en los que nunca se pone el sol. Varias veces he dicho públicamente que si tuviéramos unos millones más de personas que compartieran así sus conceptos en Estados Unidos, no habría problemas. Puedo decir que para mí, ninguna otra organización merece tanto respeto, afecto y estimación como Amway. Pienso que su legado será de las mismas dimensiones y vitalidad que la propia Amway. Ese será su gran legado. No solo lo que han logrado para sí mismos, sino también para decenas de miles de personas. Quién sabe, tal vez hasta cientos de miles que también han logrado el triunfo gracias a la compañía que ellos crearon. Desde sus tiempos de estudiantes de bachillerato en Grand Rapids, Michigan, en 1940, ambos jóvenes tenían mucho en común. Ambos procedían de familias holandesas muy unidas. Ambos habían nacido durante la Depresión y ambos compartían un interés por los automóviles. Un antiguo Ford modelo A acabó siendo el vehículo que unió a los dos jovencitos. Mi padre, Jay, estaba uno o dos años más adelantado. Rich, al ser más joven, estaba en los primeros años. Y papá, como mi abuelo estaba en el negocio de los autos, tenía algo insólito para aquellos tiempos, un automóvil. Pero Rich tomó la iniciativa de acercarse a papá y decirle, quisiera ofrecerte 25 centavos a la semana para que me lleves y me traigas de la escuela, puesto que vivimos bastante cerca en el mismo vecindario. Así lo acordaron y de ahí fueron desarrollando una relación de negocios sobre esta base que, con el tiempo, se convirtió en una amistad.
De lo que parecía ser un negocio insignificante de juventud, surgió una amistad y una asociación que se extendería durante décadas como una inspiración para millones de personas. Durante unas vacaciones de verano en 1940, ambos jóvenes se encontraron ante lo que sería su primera oportunidad de ganar dinero como socios. El padre de Jay Van Andel, propietario parcial de una concesionaria de automóviles en Grand Rapids, les ofreció un negocio. Un día mi abuelo llamó a mi papá y le dijo, necesito entregar unos autos a un cliente en Montana, y le preguntó si tal vez Rich y él podrían conducir los dos autos hasta allá. Bueno, en esa época, creo que Rich tenía apenas 15 años. No tenía licencia de conducir, pero eso no lo detuvo, así que dijo, cómo no, cuente conmigo. Así que se fueron a entregar los dos autos. El único problema fue que al llegar allá tuvieron que arreglárselas para regresar. Tenían que dejar los autos y mi abuelo no les había dicho cómo volver. Finalmente se las arreglaron. Durante los dos años siguientes, su amistad continuó desarrollándose, pero los planes futuros tendrían que esperar. En 1941, la Segunda Guerra Mundial llegó a Grand Rapids y a los hogares de DeVos y Van Andel. Antes de partir al servicio militar, ambos jóvenes acordaron entrar juntos en algún tipo de negocios una vez concluida la guerra. Aquello era un alboroto. Estaba uno vivo y se podía alcanzar cualquier cosa. Te encontrabas oportunidades como nunca antes. Había terminado la guerra, todos soñaban con empezar su propio negocio, hacer cosas grandes en la vida, obtener un título, casarse, tener una familia, criar a sus hijos. De veras, era una algazara, un alboroto increíble. Tras la victoria de la guerra, Van Andel, dos años mayor que DeVos, fue el primero que obtuvo la licencia. Meses después, durante una visita de permiso de DeVos, los dos jóvenes renovaron su amistad y comenzaron a analizar seriamente el inicio de un negocio juntos al regreso de DeVos. Para la mayoría de los estadounidenses, la actitud del momento era de optimismo y esperanza, y los jóvenes Rich DeVos y Jay Van Andel la habían asumido de todo corazón. Pensaban que al regresar de la guerra, toda la nación estaría batiendo alas para volar, porque el avión iba a ser la cosa del futuro. ¿Quién iba a saberlo, no? Digo, tal vez los autos se volverían obsoletos y todo el mundo tendría un hangar al lado de la casa. No sabían cómo serían las cosas, pero era una empresa creciente y el entusiasmo por los aviones les apasionaba. DeVos no había concluido su servicio militar, así que Jay Van Andel y un amigo de la infancia llamado James Bosher decidieron poner su negocio en el aeropuerto local y abrieron una escuela de aviación. Wolverine Air Service. La primera empresa conjunta de los tres jóvenes veteranos fue un modesto éxito. Mientras Rich DeVos y Jay Van Andel trataban de enfrentar el caos del creciente negocio, James Bosher, el tercer socio, no les imitó. En 1948, año y medio después que ayudara a fundar la sociedad, Bosher vendió sus intereses a DeVos y Van Andel. La triple asociación, reducida ahora a dúo, continuó su avance empresarial. Bueno, es parte de la tradición holandesa. Según su ética de trabajo, el ocio es la madre de todos los vicios, así que uno tiene que seguir buscando oportunidades. En esa época, enseñar a pilotar aviones era un trabajo para el día nada más, así que tenían la oportunidad de la noche, más tiempo para trabajar por la noche. Y habían visto en sus viajes del oeste los llamados restaurantes de servicio al auto, que eran una novedad en Grand Rapids. Así que abrieron, creo que el primero en Grand Rapids, y le pusieron el servicio al auto Riverside, un concepto novedoso. Por el día, los aviones, y por la noche, las hamburguesas.
Aunque esta expansión resultó un éxito, pronto el dúo decidió que el negocio del restaurante no sería su boleto a la fama y la fortuna. Mi padre dijo que ya había estado en el negocio de los restaurantes y no quería volver nunca más. Dijo que era terrible, en su opinión, porque a todos les entraba hambre al mismo tiempo, no podían controlar la demanda y de pronto se desataba algo así como una hambruna, perdón por la alegoría, y todo el mundo se aparecía al mismo tiempo como una avalancha de clientes. Se les agotaba la capacidad y luego a volverse locos con las mesas vacías durante 2 o 3 horas. Tanto se agotaron DeVos y Van Andel que decidieron encontrar algo nuevo. Esta nueva empresa, pensaron, tendría que ser todo un reto, una aventura y sin las trabas de un restaurante de servicio al auto. Creo que para esta fecha, los padres de papá y de Rich ya estaban enterados que los muchachitos eran un tanto aventureros. Así que cuando llegaron y les dijeron, nos vamos a comprar un bote y vamos a navegar alrededor del mundo, estoy seguro que asintieron con la cabeza y dijeron, sí, cómo no, que vayan. Y nunca los tomaron en serio y no se dieron cuenta que en realidad iban a hacerlo. Pero siendo el tipo de personas que eran, ya estaban plenamente decididos y lo hicieron. El problema era que no sabían navegar. Acabaron por perderse. Mi padre cuenta que no dormían toda la noche pensando cómo sacarían el bote del muelle a la mañana siguiente y luego todo el día pensando en cómo lo atracarían por la noche. No sabían nada de navegación, solo cortaron las amarras y adelante fueron. Se dice que aplastaron balsas, chocaron contra paredes, una serie de atrocidades hasta que aprendieron. Sin embargo, en marzo de 1949, su suerte estaba a punto de cambiar. Recuerdo que eran como las 2:30 de la mañana cuando empezó a entrarnos muchísima agua y casi al mismo tiempo vimos unas luces, ¿recuerdas? Levantamos los faros rojos de ferrocarril, hicimos el SOS con la linterna y el Abadel Lights vino a rescatarnos. Claro, el primer barco siguió de largo, así que cuando el Abadel Lights se detuvo, fue una gran alegría, ¿recuerdas? Sí, claro. Y luego, me acuerdo que primero trataron de salvar nuestro bote, achicándolo, pero resultó imposible y tuvimos que sufrir la triste experiencia de dejarlo hundir y ver lo que cómo se iba. De ahí nos llevaron a Puerto Rico. Sí, y de ahí seguimos con las aventuras. Nos fuimos a América del Sur y nos pasamos 3 o 4 meses recorriendo el continente. Inmediatamente regresaron a Grand Rapids a los 12 meses, justo como lo habían programado. Aunque aún no lo sabían, los jóvenes Rich DeVos y Jay Van Andel estaban a punto de encontrarse cara a cara con su futuro. Nutrilite Products, a fines de los 40, fue una de las primeras compañías de lo que hoy llamamos comercialización multinivel. La venta directa o la venta de puerta en puerta ya se conocía, por supuesto, pero Nutrilite fue realmente un avance. Sus distribuidores independientes no solo vendían el producto, sino que reclutaban a otros para que hicieran lo mismo que ellos. El auspiciador, por ayudar a adiestrar y motivar a estos nuevos vendedores, ganaba una comisión sobre todas las ventas generadas por los miembros de su grupo. En aquel entonces, ese tipo de sistema no se conocía mucho, pero hoy, por supuesto, es un método real y legítimo de comercialización y distribución. A principios de los 30, Carl Rembor, un bioquímico que durante sus estudios en China, en los años 20, había desarrollado numerosas teorías nuevas sobre la nutrición, fundó la compañía Nutrilite. Carl Rembor era mi padre y él fundó Nutrilite Products en 1934 y comenzó a trabajar en un suplemento o algo que pudiera complementar y balancear el régimen alimentario y así fortalecer el estado nutricional del ser humano, previniendo las enfermedades en lugar de curarlas.
Así pues, en el otoño de 1949, Rich DeVos y Jay Van Andel, con 23 y 25 años de edad respectivamente, se sumaron a Nutrilite como distribuidores independientes. El principal producto que debían vender era un suplemento nutritivo llamado Doble X, una tableta de vitaminas diarias que costaba unos $20 para un mes. Armados con las publicaciones de venta, muestras y una lista de candidatos, integrada por sus amigos y familiares, los dos entusiastas socios despegaron nuevamente, convencidos de que el mundo quedaría deslumbrado con su oferta. En sus dos primeras semanas como distribuidores, en las que ambos trabajaron a tiempo completo, vendieron un total combinado de una caja. El destino, no obstante, estaba a punto de poner a los jóvenes empresarios en el camino correcto. Neil Muscat, su auspiciador, les invitó a un rally de ventas que se celebraría en Chicago. Ahí se encontraron no con una pequeña reunión de desafortunados vendedores de puerta a puerta, sino con un salón de hotel lleno de distribuidores de Nutrilite, entusiastas y motivados, muchos de ellos ya activos en el negocio durante años. Impresionados, Rich y Jay llegaron a Grand Rapids decididos a intentar este negocio de las ventas directas. La operación era sencilla. Durante el día, distribuían folletos sobre el producto y se comunicaban con los candidatos. Por la noche, sostenían reuniones sobre la oportunidad de negocios, a menudo en los hogares de un nuevo distribuidor. Habíamos conocido a nuestro auspiciador en Grand Rapids y nos dijo que nos organizaría una reunión en Cuyahoga Falls, Ohio. Y trajo a estos dos jóvenes consigo, soltero, con solo 23 años, y nos va a decir cómo construir un negocio millonario vendiendo suplementos nutritivos. Yo no estaba tan segura, pero vino y desde luego lo hizo muy bien. Aquel jovencito era Rich DeVos. A principios de los 50, DeVos y Van Andel, aún en sus 20s, habían encontrado su vocación, un método exclusivamente americano de ventas directas llamado RED, o comercialización personal. Su sociedad, que se fortalecía más cada día, había encontrado su ritmo. Las sociedades son difíciles y no he visto a nadie en los Estados Unidos, en ninguna empresa, ya sea del espectáculo, deportivo, comercial o política, que se haya desenvuelto tan bien en sociedad como lo hicieron Rich DeVos y Jay Van Andel. Se habla mucho de las diferencias, pero creo que lo importante son sus semejanzas. Más allá de esas diferencias ostensibles, son dos hombres fundamentalmente muy parecidos. Durante la década de los 50, el dúo Rich DeVos y Jay Van Andel trabajó magníficamente, con fuerzas y talentos que parecían complementarse perfectamente. Convirtieron a su distribución de Nutrilite en una poderosa organización de unos 2,000 distribuidores. Mientras que la sociedad DeVos Van Andel continuaba funcionando sin tropiezos y con eficiencia, serios problemas habían sobrevenido en la sede de Nutrilite Products, integrada por dos corporaciones separadas. Estas dos corporaciones trabajaron conjuntamente sin incidente alguno durante años, pero en 1958 un serio conflicto surgió entre Carl Brenmer, el fundador y fabricante, y Mittinger y Castleberry, los líderes de la organización de distribución. Durante 1958, Jay Van Andel y Rich DeVos, bien conocidos y respetados ya por ambas partes en conflicto, viajaron a la sede de California varias veces, tratando de moderar entre las dos facciones hostiles. Pero era demasiado tarde. Los años de riñas y lucha entre las dos compañías de Nutrilite habían lesionado gravemente a la organización. No obstante, Carl Rembor, fundador de Nutrilite, observó las habilidades diplomáticas y capacidad ejecutiva de Jay Van Andel y le ofreció al joven la oportunidad de promoverle al puesto del líder de la organización de ventas de la compañía. Para Jay Van Andel, esto representaba una enorme oportunidad, pero también
el fin de su asociación con Rich DeVos. Jay se enfrentó a un serio dilema cuando Nutrilite le propuso unirse a la compañía. En ese momento, decidió que su sociedad y relación con mi padre y su determinación conjunta eran, yo pienso, más valiosas, y sus fuerzas unidas eran mucho más que una adición. Eran todo un exponente, yo creo. En su caso, uno más uno no resultaba dos, sino 8, 10 o 12. Una vez tomada esta decisión, ambos socios, junto con un puñado de los principales distribuidores de Nutrilite, auspiciados por ellos, decidieron que